Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva charla. Bienvenidos al canal de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. Hoy contamos con la participación de Guillermo Bosch, a quien le damos las bienvenidas. Muchas gracias Buenas por noches. hacerte disponible. Buenas noches a todos, o buenas tardes, cuando estén en Sí, otro horario. exactamente. Bueno, antes de comenzar con la charla, para quienes no nos conocen y también vamos a hablar un poquito de Guillermo, les contamos que somos la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, es una asociación civil sin fines de lucro y nuestro principal objetivo es de difundir la ciencia astronómica. Como muchos saben, habitualmente este tipo de actividades, tanto las charlas como los cursos, los hacemos desde la sede social en Parque Centenario, pero bueno, dada la situación sanitaria actual, se trasladó el ciclo de charlas de conferencias a este canal al cual invitamos a suscribirse. También pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter para estar al tanto de las novedades, de los cursos, de los talleres y demás actividades. También pueden visitar nuestro sitio web. Van a encontrar un link para donaciones y tienda virtual. Todos los links acá abajo en la descripción del video. Como les decía, hoy contamos con la presencia de Guillermo Bosch. Él nació en Buenos Aires, estudió astronomía en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata, realizó su doctorado en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, es profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador independiente del CONICET. Sus intereses en investigación abarcan desde las estrellas binarias masivas en cúmulos de nuestra galaxia hasta las galaxias de formación estelar violenta en el universo cercano. Perdón, sí, está bien. Presidió la asociación. Cualquier cosita vos me corregís, ¿sí? Presidiste Dato. la Asociación Argentina de Astronomía y actualmente sos el representante argentino ante el Comité Directivo del Observatorio Gemini. Perfecto. Bueno, ahora sí, cualquier cosita lo comentás, no hay problema. Con respecto a las preguntas, pueden hacer todas las preguntas que quieran, las pueden hacer por menti.com. Sí, van a ver el código en el banner durante la charla para ingresar, pero las vamos a leer al final. ¿Sí? Quizás no leamos todas por una cuestión de tiempo, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se va dando la charla y las preguntas. Así que bueno, nos vemos dentro de una horita más o menos. Muy bien. Bueno, gracias. Ahora vamos, bueno, gracias a todos por sumarse. Como les contaban, bueno, el título, ¿no?, de la charla, o sea, vamos a hablar un poco de planetas en otras estrellas y sobre todo cómo observarlos directamente, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Así ya se ve. Ahí está, creo. Ahí está, ahí se ve perfecto. Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, entonces un poco, ¿no?, la idea de la charla es precisamente contarles, o sea, todos los avances de tipo tecnológico, instrumental y telescopios, ¿no?, como para poder obtener la imagen directa, ¿no?, de planetas en otras estrellas. Entonces, un poco como antes de pasar, ¿no?, al plato fuerte siempre, que son las imágenes en sí, que muchos de ustedes, los que les interesa el tema, las deben haber visto, ¿no?, en los anuncios, ¿no?, de los observatorios cada vez que sacan una imagen. Pero un poco contarles, o sea, cómo fue que llegamos a esto, ¿no? O sea, imágenes directas de planetas en otras estrellas es nuevo, ¿no? Pero ha sido como parte de un largo proceso. El primero fue, ¿no?, desde el punto de vista, ¿no?, de hacerse la pregunta, ¿no? O sea, desde hace siglos, ¿no? O sea, hay planetas en otras estrellas. O sea, a medida que la astronomía avanzaba, encontraba estrellas similares al Sol, distintas al Sol. O sea, ¿tendrán planetas, o sea, esas otras estrellas? Entonces, la primera respuesta era, ¿por qué no?, ¿no? O sea, uno siempre dice que, ¿qué tenemos, ¿no?, de raro? O sea, ¿no? Y siempre cuando uno empezaba a estudiar, ¿no?, ya la distribución y las estrellas en nuestra galaxia, uno se da cuenta que somos una estrella común, ¿no?, clase media. Es una de las 100 mil millones de estrellas, ¿no?, que hay en nuestra galaxia. Lo que les muestro acá siempre vale la pena decir, es un esquema de cómo creemos, ¿no?, que es nuestra galaxia, ¿no? No hay imagen, no hay forma de salir de nuestra galaxia y tomar una imagen directa, pero en función del censo que se hace de estrellas en la galaxia, se puede. Esta es la mejor estimación que tenemos, ¿no? En esta imagen, o sea, donde así se ve mi cursor,
al compartirlo, o en el centro, ¿no? Es el centro de la imagen, debería ser hasta el sol, pero el centro de la galaxia que se supone que tiene una barra y brazos espirales. Entonces, nuestra estrella no ocupa ningún lugar particular, así que es de esperar que si nuestra estrella formó un sistema planetario, que al menos las estrellas similares lo hagan también. Entonces, a medida que fue avanzando el desarrollo de los instrumentos, se pudo ver, ¿no?, que se pudo conocer más de ese proceso de formación estelar. Y ese proceso de formación estelar, al momento en el que forma la estrella o par de estrellas, de acuerdo a lo que forme, a lo que termine formando, siempre termina, ¿no?, con un material residual que forma un disco. ¿No? Esto ya estaba propuesto desde los modelos para explicar otros fenómenos observados en estrellas muy jóvenes, pero a medida que fueron mejorando los instrumentos, sobre todo el último, el arreglo de antenas submilimétricas de ALMA, ¿no?, aquí en Chile, se pudo obtener realmente, ¿no?, una de las primeras imágenes, ¿no?, en la que se ve realmente el disco, ¿no?, que es el proceso de formación estelar. O sea, alrededor de una estrella joven en formación hay un disco, y acá está como referencia, ¿no?, una elipse de cuál es el tamaño, ¿no?, nuestro cinturón de Kuiper, ¿no?, para tener una idea, ¿no?, de que esto es realmente, tiene una escala, ¿no?, de sistema planetario. Pero más allá de esto, ¿no?, durante mucho tiempo resultaba muy difícil obtener la imagen, ¿no?, directa de planetas. Lo que sí, había detecciones, ¿no?, y hay muchísimas al momento, pero la mayoría de las detecciones son de alguna forma indirecta, ¿no? Una de ellas es lo que se llama como tránsitos planetarios, o sea, es así, bueno, como cuando veríamos nosotros localmente, ¿no?, el tránsito de Mercurio o el tránsito de Venus. Bueno, si lo mismo ocurre en alguna estrella muy lejana y el planeta pasa por delante de la estrella, si uno cuenta con instrumentos con altísima sensibilidad, puede detectar esa variación de brillo en la estrella en el momento que le pasa el planeta por delante. El otro método indirecto es las pequeñas, ¿no?, perturbaciones que hacen a la velocidad radial, ¿no? O sea, por más pequeños que sean, ¿no?, los planetas, ¿no?, recuerden siempre ese balance gravitatorio del planeta rotando, ¿no?, o sea, orbitando alrededor de la estrella, va a producir una pequeña variación de velocidad observada. Y esto es lo que permite entonces inferir la presencia de un planeta, porque la estrella oscila su movimiento, ¿no? Entonces acá agrego, esto es una animación que ha hecho la gente que trabaja, ¿no?, en detección. Fíjense, desde 1992, que es cuando comienza estas primeras detecciones, ¿no?, fue muy lento, ¿no?, o sea, al principio realmente, pero en general, basadas en velocidades radiales en las primeras épocas, ¿no?, los círculos estos de color rosado, pero a medida que fueron mejorando el instrumental y fueron empezando a aparecer las detecciones por tránsito, fíjense cómo se empieza a acelerar ya en este siglo, ¿no?, y van a ver en una región particular de la galaxia, cuando ya se lanzaron misiones específicas para detectar planetas en tránsitos como Kepler, ¿no?, el número de detecciones, ¿no?, crece, ¿no?, creció rapidísimo. Y entonces llegamos prácticamente, ¿no?, al día de la fecha con más de 4.000 planetas, sistemas planetarios detectados, ¿no? Pero bueno, como les decía, ¿no?, la mayoría de estas, ¿no?, son detecciones así indirectas, uno no lo puede ver. Entonces siempre se hace la pregunta, ¿no?, ya más confirmado, ¿no?, esto permitió tener mucha más información desde el punto de vista, bueno, sabemos cuáles son las estrellas, qué tipo de estrellas son las que forman planetas, las que les podemos detectar planetas, a qué distancia estarían. Entonces, más avanzó la idea de intentar verlos. Y entonces, para plantear un poco, ¿no?, la idea de cuál es la parte difícil de verlo, ¿no?, de verlos realmente los planetas, uno puede pensar rápidamente, ¿no?, o sea, nosotros estamos a 150 millones de kilómetros, solo estamos realmente bastante lejos, Júpiter más, ¿no?, 780 millones de kilómetros.
Entonces, si uno mira, ¿no? Estando cerca de aquí, esta es la imagen de una sonda que monitorea el Sol, pero uno puede ver cómo, puede ver a Mercurio, Venus, Júpiter o Saturno en una imagen, ¿no? O sea, cómo están en su momento, ¿no? De la órbita alrededor del Sol. Entonces, uno podría pensar, bueno, si estas son las condiciones, uno puede decir, bueno, observamos alguna otra estrella y podríamos ver los planetas dando, ¿no? O sea, con una sensibilidad suficiente, ¿no? Si tenemos un telescopio lo suficientemente potente, podríamos verlo. El problema es que son las distancias, ¿no? En astronomía uno dice, ah, qué bueno, o sea, estamos a 150 millones de kilómetros del Sol, pero las estrellas están a billones de kilómetros, ¿no? Si vamos en esas mismas distancias. Entonces, ¿qué es lo que trae este problema, ¿no? O sea, la separación esa, ¿no? Que nos parecía muy grande angularmente, ¿no? Realmente es muy pequeña, ¿no? Para uno hace la cuenta, ¿no? Para la estrella más cercana, ¿no? De Próxima Centauri, si hubiera un astrónomo, ¿no? Si no se imagina si hubiera un astrónomo en esa, en un planeta que está en esa estrella e intentara mirar hacia el Sol, o sea, nosotros estaríamos a menos de un segundo de arco del Sol, ¿no? Los astrónomos aficionados ya conocen, ¿no? las separaciones angulares, pero para los que no, les pongo una idea, ¿no? Para ponerlos un poco en tema, es el segundo de arco es prácticamente la menor escala que podemos ver, ¿no? Por la limitación que nuestra atmósfera pone. Entonces, en un cúmulo estelar, si uno hace un zoom y uno mira todas estas estrellas, estos puntos, ¿no? El punto que representa aparente en el cielo una estrella es precisamente un segundo de arco. O sea que si hubiera un planeta como el nuestro, aún en la estrella más cercana, ¿no? De Próxima Centauri, estaríamos adentro como de ese píxel. O sea, no nos podrían ver. Uno dice, bueno, a nosotros no nos verían, podrían ver a Júpiter, ¿no? Está bastante más lejos en una estrella cercana. Podría ser, ¿no? Y es más, algunos de ellos, como vamos a ver, se logran ver. Pero el problema adicional, cuando nos vamos al tema de poder detectarnos, es el brillo, ¿no? El contraste que tiene. Un planeta como el nuestro es 10.000 veces, ¿no? menos brillante que el Sol. O sea, es un planeta. Detectar un planeta en otra estrella tiene además del problema de que está muy cerca y además es muchísimo, o sea, es 10.000 veces menos brillante, o sea, miles de veces siempre menos brillante. Entonces, si uno trata de, ¿no? Si uno piensa, dice, bueno, tengo un telescopio potente y un detector muy bueno y entonces tomo una exposición larga y podría llegar a ver la luz del planeta. Eso es cierto. El problema es que antes de llegar a ver la luz de ese planeta, nuestra estrella nos saturó la imagen, nos arruinó todo, ¿no? Entonces, eso pone ese desafío, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para poder ver un planeta que está muy cerca de la estrella sin que esa estrella nos arruine la imagen, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿no? Hay que como pasar, ¿no? Cumplir dos pasos. El primero es el obvio y es el que el camino que recorre la astronomía ya desde hace más de 50 años, que es buscar un sitio, ¿no? Un sitio apto para observar, ¿no? Esto es, ¿no? Uno, como a modo, ¿no? de repaso, o sea, los sitios aptos, ¿no? para observar, o sea, dónde se ubican, ¿no? los telescopios. Y si uno hace la lista, ¿no? de condiciones que tiene que cumplir un lugar, ¿no? Va por las obviedades, ¿no? Tiene que ser un lugar con cielos despejados, lejos de ciudades, ¿no? Ya sabemos los que vivimos en ciudades las pocas estrellas que podemos ver. Muchas veces se busca que estén a más de 2.000 metros de altura. Esto es, a medida que más alto nos vamos, la atmósfera es cada vez más delgada, ¿no? Y entonces podemos ver mejor, ¿no? Tenemos menos problemas de absorción de la luz. La baja variación de temperaturas día-noche, que eso hace que el telescopio en sí funcione bien. Y el punto más clave es lo que en astronomía llamamos, ¿no? una atmósfera bien comportada. O sea, el cielo en los alrededores de ese observatorio tiene que tener, ¿no? lo que se llama un flujo de aire laminar. Entonces,
vamos a poner acá un pequeño video que voy a, no se asusten si escuchan un ruido, si es que yo no llegué a matar la música antes de que arranque. Ahí está, disculpen. ¿No? Este es un ejemplo, ¿no?, que uno toma para ilustrar, ¿no?, lo que ven. Esto es una calle, un día de sol fuerte y toda esa turbulencia, ¿no? O sea, que hace que aparentemente, ¿no?, como la planta está, que las cosas se muevan, ¿no?, ese bailotear, esa degradación de la calidad de la imagen. Esto es algo que lo podemos ver, o cuando uno puede ver o en una calle, ¿no?, como en este caso en una ruta al sol, o a través de una fogata, si uno está mirando eso a veces. Eso es una turbulencia. Lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es el fenómeno de esa turbulencia en el aire, pero a una escala tan grande que el ojo humano lo puede ver, ¿no? Ahora, si bien uno puede irse a un sitio, uno va a la noche al campo o en un lugar fresco, aún así, obviamente el ojo humano no va a ser capaz de detectar esa turbulencia. La turbulencia está, ¿no? Es de una escala mucho más pequeña, pero cuando nos vamos a tratar de obtener imágenes muy detalladas y muy precisas, ¿no?, esa turbulencia atmosférica, aún en la alta atmósfera, comparativamente, aparentemente mucho más fría, ¿no?, esa turbulencia es la que pone ese límite a la calidad de la imagen, ¿no? Por eso es que es clave entonces buscar sitios de observación, ¿no?, que tengan esa, que minimicen, ¿no?, que hagan lo más posible, lo más pequeña posible esa turbulencia. Ay, perdón, ahí está. Fui para atrás. Entonces, ese es el primer, ¿no?, la primera condición. La segunda es construir telescopios, ¿no?, cada vez más modernos, con las cúpulas, ¿no?, rediseños de cúpulas para exponer el telescopio lo más posible a las condiciones del ambiente. A medida que los telescopios se fueron haciendo más grandes, hubo que volver a la montura alta azimutal, ¿no? Los que conocen, ¿no?, los aficionados que conocen de distintas monturas, ¿no?, conocen, ¿no?, que los telescopios astronómicos hasta hace 20 años optaban por monturas ecuatoriales, pero al crecer y ser tan y tan pesados, hubo que volver a esta clásica montura alta azimutal. Y entonces, los telescopios cuentan con un sistema activo en el cual el espejo primario se deforma y el espejo secundario se mueve, ¿no?, los telescopios de dos espejos, para lograr esa imagen óptima. Para familiarizarse un poco, siempre, esta es una animación un poco antigua, pero muestra un poco, ¿no?, la idea de cómo es una cúpula moderna en la cual se abren ventanas laterales y la clásica, lo voy a parar un momento para ver, ¿no?, la clásica ranura, ¿no?, la pequeña ranura en las cúpulas antiguas se reemplazó por una ranura bien ancha. Y esto, como les decía, las paredes laterales se abren de manera de que el telescopio esté en las condiciones lo más parecidas posibles a las del entorno. Y como les, y entonces para ver un poco cómo opera esta montura alta azimutal, ¿no?, en la simulación hacemos desaparecer la cúpula para ver bien. Entonces, en la montura alta azimutal, ¿no?, el telescopio que rota, ¿no?, sobre el eje y va sobre, cambia a ser su distancia cenital, ¿no?, su altura para apuntar al objeto en cuestión. Y para los que no los conocen, cómo funciona un telescopio de dos espejos, ¿no?, ahora se va a ver en forma tenue la luz, el telescopio está apuntando, la luz va a impactar en este, que es el espejo primario, el gran colector de luz, ¿no?, que lo va a llevar hasta el secundario, que está puesto en esta araña, y el secundario es el que la va a llevar, ¿no?, al foco del telescopio, en donde van a estar, ¿no?, todos los instrumentos que uno quiera usar. Bien, entonces este es el esquemita, o sea, esto que uno lo pone así sencillo, ¿no?, en una animación, es un trabajo, ¿no?, también de décadas de desarrollo para poder lograr vamos a tener que esperar a llegar al final del video, que no le gustó.
¿Sigo yo ahí? No, ahí está, no quería salir de ahí. Bien, entonces, esto, todo esto que les contaba es para buscar un sitio, ¿no?, con la mejor calidad de imagen posible y un telescopio que mantenga esa calidad, ¿no?, que realmente no introduzca problemas adicionales, ¿no?, y mantenga esa imagen perfecta. Bueno. Pero a veces, entonces, y en el caso al menos de la comunidad, ¿no?, de los astrónomos de nuestra comunidad argentina, al menos hasta el día de la fecha, el observatorio Gemini es el observatorio que cumple, ¿no?, con esas dos condiciones que hablábamos, ¿no? Sitios ideales, ¿no? El observatorio Gemini tiene dos telescopios, uno en Hawái, en la isla de Hawái, en el volcán extinto, esperemos, ¿no?, de Maunaquea, a 4.000 metros de altura, y otra en Chile, a la Serena, ¿no?, a la altura de San Juan, ¿no?, pero del otro lado de la cordillera, con dos telescopios idénticos. Entonces, esto nos da, como decíamos, las condiciones, el punto de partida, ¿no?, para decir, bueno, estamos en el mejor lugar con las mejores condiciones. Ahora, lo que nos queda es, entonces, cómo lograr, ¿no?, llegar a esa imagen, ¿no? Entonces, para eso, ¿no?, hubo que combinar, hay que combinar no solo las condiciones que teníamos, sino una combinación de cuatro factores, ¿no?, importantes. El primero es, el primer paso, ¿no?, es corregir esa turbulencia, esa turbulencia residual de la atmósfera, hay que intentar corregirla de alguna manera. El segundo es bloquear la luz de la estrella, ¿no? Si queremos que nuestra estrella no nos sature las imágenes y no nos impida verlos, hay que bloquearlos de alguna manera. Y, bueno, y después evitar que no haya luz residual, eso vamos a verlo, para evitar que aparezcan, ¿no?, en esos residuos de resta de la luz de la estrella, aparezcan falsos planetas, y luego, bueno, el análisis, ¿no?, obviamente. Pero vayamos por partes. Primero vamos a ver el tema de la cero turbulencia. Esto es clave, esto está, es un desarrollo, ¿no?, como digo, la teoría estaba desarrollada hace tiempo, pero en la práctica esto está operando desde principios de este siglo, ¿no? Y esto es lo que se llama, ¿no?, como la óptica adaptable, ¿no? ¿Se acuerdan? Antes yo hablaba de una óptica activa, ¿no?, del telescopio, y este es como un módulo adicional, ¿no? La óptica adaptable es la que nos va a permitir realmente de alguna manera corregir esa turbulencia, ¿no?, de la atmósfera, ese bailoteo de la imagen estelar a medida que atraviesa las capas de la atmósfera. Y esquemáticamente, ¿no?, obviamente, lo que necesitamos es sensores, ¿no?, de frente de onda, o sea, alguien que mida cuán perturbado viene la luz, el software, ¿no?, el programa que va a estimar cómo hay que corregir, cómo el instrumento va a hacer las correcciones, y lo que necesitamos es un espejo que se deforme rápidamente para aplicar esas correcciones y tener una imagen como si no estuviera la atmósfera, ¿no?, o sea, sacarnos la atmósfera de encima. Y todo esto, ¿no?, a frecuencias de 50 Hz, o sea, 50 veces por segundo hay que hacer este proceso. Esto que ven acá, como para después lo vamos a ver en esta animación, lo que ven acá es la imagen, ¿no?, una imagen como ultra rápida, ¿no?, de una estrella puntual, o sea, de un objeto, de una estrella que era, ¿no?, una estrella súper lejana, ¿no?, o sea, lo que deberíamos ver es un punto, y esta es toda la distorsión de la luz solamente al atravesar la atmósfera y, recuerden, en uno de los mejores lugares para hacer astronomía. Entonces, ¿cómo podemos lograr de esto, ¿no?, a recuperar, ¿no?, que la imagen esté en un solo punto? Entonces, la solución es lo que se conoce, ¿no?, como óptica adaptable, y acá lo que les voy a mostrar es un pequeño esquemita, ¿no?, o sea, con una animación, ¿no?, cómo funciona, ¿no? ¿Recuerdan del video que les mostraba antes? O sea, la luz llega, la luz que concentra el telescopio llega
al foco. Y entonces lo que va a hacer este instrumento, yo lo voy a ir pausando cada tanto, es de esa luz que llega, el instrumento que va a hacer las correcciones, ¿no? Como si pudiéramos ver, abrirlo y ver cómo opera, ¿no? Tiene un espejo a 45 grados que desvía la luz. Acá un elemento que se llama, ¿no?, como un colimador, que devuelve el haz paralelo. Y va a reflejarse otra vez en un espejo a 45 grados, que por ahora está quieto, o sea, está estático. Y va a pasar por una lámina, que se conoce, ¿no?, la lámina de elementos de materiales dicroicos, que separa la luz, ¿no? Voy a ir pausándolos cada tanto. Entonces, parte de la luz que llega, ¿no?, estos materiales son birrefringentes, ¿no?, tienen distintos índices de refracción, entonces parte de la luz, acá esquematizado, ¿no?, como en rojo, la luz de longitud onda más larga es reflejada y la luz de longitud onda más corta es transmitida, ¿no? O sea, se refracta dos veces y llega a un elemento que es un sensor de onda, ¿no? Entonces, les recuerdo la idea de que todo esto es esquemático. Lo que vamos a ver acá en este esquema de monitor es una filmación, ¿no?, verdadera de lo que está ocurriendo en el telescopio, ¿no? Entonces, esto que ven aquí, o sea, irá moviéndose, eso es el efecto de la atmósfera, ¿no?, sobre una estrella. Entonces, ¿qué es lo que origina, ¿no?, esas deformaciones? El hecho de que lo que vemos acá como pequeñas papas fritas deformadas, es precisamente ese frente de luz, ese frente de luz que debería ser plano, que viene deformado, ¿no?, por el efecto de la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este sencillo esquema? Como les decía, parte de la luz, ¿no?, que es reflejada a 45, pero la parte que llega, la parte que es refractada, ¿no?, y llega a este sensor de frente de onda, este sensor precisamente es el que va a medir el grado de deformación de este frente, ¿no? ¿Cuánto difiere de un frente de onda plano? Y, como les digo acá, en este esquemita de luces sencillita, lo que hay es un software que hace la medición y que va a estimar cómo deformar el espejo que estaba aquí arriba, aquí estático, ¿no?, y deformarlo, si lo ven, de manera de compensar las, ¿no?, pero lo vuelvo a pausar. Entonces, el sensado envía la información y el espejo se corrige para deformarse de manera opuesta a las deformaciones que tenía esto y la luz, entonces, la luz que llegaba salga libre de deformaciones. No, esto está un esquema obviamente lento para que pueda verse. Recuerden que esto es en frecuencias de 50 Hz, ¿no? O sea, cada segundo esto está deformándose 50 veces. Y entonces, si una vez que este plug se cierra y el instrumento empieza a corregir la imagen, ¿no?, va a llegar la luz corregida y, como les digo siempre, esto es ficticio, esto es una animación, esto no. O sea, esto es, ¿no?, lo voy a volver a propósito un poquito, apenitas para atrás, ¿no?, a la condición de antes, ¿no?, antes de cerrar el loop. Y vean lo que ocurre, ¿no?, realmente cuando se cierra el loop, ¿no?, de la óptica adaptable. Volvió al principio, perdón. Voy a volver un poquito hasta el final. Quería mostrarles algo. No me deja. Está ganando más rápido. Bueno, creo que no lo quiere parar. Ahí está. Ahí sí lo pude. Entonces, esto es, ¿no?, en vez de, si no estuviera este módulo de óptica adaptable, la luz, esas manchas, esa mancha que va variando durante el tiempo, lo que haría es que el disco que nosotros veríamos es ese de aproximadamente un segundo de arco, un poco menos de un segundo de arco. Al poder poner en marcha la óptica adaptable, toda la luz de la estrella queda reducida, ¿no?, y concentrada prácticamente en una décima, ¿no?, de segundo de arco. O sea, lo llevamos a, ¿no?, un tamaño prácticamente un,
10 veces más pequeño. Entonces, si logramos eso, logramos el primer paso, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos un planeta como la Tierra iba a estar apenas a un segundo de arco? Entonces, si estábamos en condiciones naturales, no lo íbamos a ver. Pero si logramos reducir en la imagen aparente de la estrella, ¿no?, un factor 10, capaz que vamos a tener más chances de ver algún planeta, ¿no?, al lado. Eso era, como les decía siempre, el primer paso. El segundo paso es bloquear la luz de la estrella, ¿no? Y para eso, ¿no?, se construyen los elementos que se conocen, ¿no?, como coronógrafos. El nombre de coronógrafo viene precisamente de los primeros instrumentos, ¿no?, que se hicieron ya hace casi 100 años, en las cuales la gente que quería estudiar el sol, ¿no?, quería estudiar la corona del sol y no quería que la luz del propio sol también dañara el instrumento, construía un coronógrafo, o sea, un disco metálico del tamaño del sol para taparlo y entonces poder tomar imágenes, ¿no?, de la corona acá, como para ver una hermosa tormenta solar, ¿no? Pero cualquier estudio de la corona necesitaba esto, ¿sí? Entonces, esta imagen, ¿no?, como la que les mostré al principio, esto ya está en instrumentos que están en órbita, en sondas que monitorean al sol, que son las que nos avisan cuando viene alguna tormenta solar y hay que prepararse. Pero, entonces, como les decía, el sol es un disco enorme, ¿no? Es fácil de construir un coronógrafo que lo tape. El problema que nos viene es cuando pasamos a estrellas, otra vez. Hablamos de décimas de segundo de arco, ¿no? O sea, realmente, discos tremendamente pequeños, y hay que hacer entonces una máscara que tape eso, y solamente eso, porque si la hacemos un poquito más grande, nos vamos a tapar los planetas que estén alrededor también. Entonces, ese desafío, ¿no?, instrumental es el que tomó su tiempo, ¿no?, de construir, pero bueno, por suerte. Ay, disculpen. Disculpen que creí que se me fue la presentación de... Disculpen los problemas técnicos. Creo que volvimos. Está por ahí Mariela, ¿me confirmás si me ven otra vez? Creo que sí. Entonces, bueno, vamos a pasar rápido esta parte. Ahí estamos. Entonces, ¿se acuerdan que les dijimos, no? Había un tercer factor que tener en cuenta y este es la luz residual, ¿no? O sea, siempre, o sea, a medida que uno va avanzando va encontrando un nuevo obstáculo, ¿no? Y el problema es que todos los objetos, ¿no?, en general, cuando uno observa un objeto, por más puntual que sea, si uno lo observa a través de una abertura, ¿no?, y en este caso el telescopio, ¿no?, el espejo primario termina siendo una abertura por la cual uno logra observar el objeto, eso genera anillos de difracción, ¿no? Estos anillos de difracción están presentes en todas las imágenes, ¿no? O sea, cualquier telescopio que ustedes usen, o sea, aunque lograran, ¿no?, llegar a ese límite de difracción, o sea, cualquier instrumento lo tiene. Lo que ocurre en general es que la intensidad de esos anillos de difracción es mucho más débil que la cantidad de luz que está concentrada en el disco, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con la luz, cuando le interesa la luz que viene del objeto, realmente la luz residual esta, que es dos órdenes de magnitud más débil, es muchísimo más débil, ¿no?
Pero otra vez, acá lo que estamos, ¿no? Recuerdan, es que si esta es nuestra estrella y queremos encontrar algún planetita que esté por alrededor y muy cerca, ¿no? Recuerdan que dijimos, los planetas son varias miles de veces más débil que, ¿no? que la estrella. Así que aún estos anillos podrían producir, ¿no? Una luz residual que nos impidiera, ¿no? ver planetas, ¿no? Acá, bueno, acá está un pequeño zoom, ¿no? para ver realmente. Y lo que les decía recién, ¿no? esto es, si esta, ¿no? esto es como un corte longitudinal, esta es el brillo, ¿no? de la estrella, si lo normalizamos, ¿no? lo llamamos a un valor 1. El primer anillo de difracción realmente sigue siendo todavía un 5%, ¿no? de la luz pico, ¿no? tiene un 5% de la luz de la estrella. O sea, es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se pudo lograr evitar esto? Bueno, es aprovechando que esos anillos de difracción cambian su tamaño y sobre todo cambian su escala con la longitud de onda. Entonces, los coronógrafos observan en distintas longitudes de onda a la vez y pueden entonces compensar ese factor. Entonces, este es un esquemita, ¿no? En función de lo que les venía contando recién, o sea, de los pasos que hay que, ¿no? que hay que cubrir para lograr entonces obtener una imagen de un planeta alrededor de una estrella. Fíjense, arriba, ¿no? En este primer, arriba a la izquierda, ¿no? el que dice el AO off, o sea, con la óptica adaptable apagada, esto es el disco estelar observado luego de atravesar la atmósfera, ¿sí? O sea, y esto es, como les digo siempre, en un sitio astronómico, ¿no? Esto es una décima de segundo de arco, ¿no? o menos a veces. Pero pongámosle como una idea, una décima de segundo de arco. La óptica adaptable, este instrumento que les mostraba en la animación, el que endereza las papas fritas, es la óptica adaptable. Entonces, la óptica adaptable, ya pasamos, ¿no? de un disco enorme a la luz muchísimo más concentrada, pero con estos pequeños residuos, ¿no? de la óptica adaptable. El coronógrafo, ¿no? es el que tapa, ¿no? acá ven la máscara que está tapando la luz de la estrella, pero nos quedan los residuos de los anillos de difracción. Y entonces, luego de observar en distintas frecuencias o distintas longitudes de onda, entonces uno puede, ¿no? con un procesamiento ya digital, ¿no? posterior, haciendo esas restas, puedo entonces cancelar la información de los anillos de difracción y quedarme con la luz de la estrella bloqueada y, en este caso esquemático, cómo aparece, ¿no? la presencia de un planeta, ¿no? cercano al disco estelar. Entonces, ¿no? o sea, recapitulando un poco, ¿no? O sea, este es el camino, ¿no? como les decía al principio, que hubo que llegar, ¿no? para poder obtener este tipo de imágenes. Como decía, primero, bueno, el primer paso que ni siquiera está puesto acá, ¿no? pero es primero ir a un sitio con una calidad de imagen excelente para que nuestro punto de partida sea un disco de este tamaño, ¿no? De eso tenemos que corregir la atmósfera, tapar la luz del sol, corregir los anillos de difracción, ¿no? Y muchos de estos pasos, ¿no? realmente implicó desarrollos de ingeniería ¿no? Que solo se pudieron hacer realmente en este siglo, ¿no? Sobre todo ese espejo, ¿no? en ese esquemita que les mostraba, ese espejo que se deforma 50 veces por segundo, o sea, eso, un espejo que cumpla esas características, realmente es algo que se empezaron a construir, ¿no? recién en este siglo y siguen mejorando, por suerte, pero es algo que está poniendo el límite de esta calidad de corrección, está basada en el desarrollo de esos espejos. Y también luego, ¿no? generar un coronógrafo que pueda crear una máscara de este tamaño es otro desafío, ¿no? desde el punto de vista de ingeniería. Y este procesamiento realmente se hace luego, así que no es, obviamente siempre hace falta poder de cómputo importante, pero no es el cuello de botella, ¿no? Estos dos pasos, ¿no? son los más importantes. Como les decía, bueno,
lo puse como ejemplo Gemini, como observatorio, el instrumento, ¿no? El GPI, el objeto que toma imágenes de planetas, ¿no? O sea, el G de Gemini, ¿no? El imaginador, ¿no? Entonces, que toma imágenes de planetas en Gemini, el GPI, es el instrumento que, uno de los tantos instrumentos, ¿no? Que permite tomar esas imágenes. Entonces, bueno, quedamos más o menos para el final, ¿no? O sea, un poco es ver, ¿no? Rápidamente, como digo, todas estas están en los comunicados de prensa de los observatorios, pero con esta técnica es la que, ¿no? Pueden ver, y hasta tomando imágenes en distintas épocas, ¿no? Como un planeta, en este caso son como dos posiciones distintas, a ver si me deja, ¿no? O sea, una imagen tomada en una fecha y luego en otra, y se puede ver como el planeta fue, como que estuviéramos viendo la órbita en el, también como en el plano, ¿no? En la eclíptica, ¿no? De esta estrella, y vemos cómo el planeta se va ocultando detrás de la estrella. Pero un poco la idea también es, vean, esta idea, ¿no? ¿Por qué son este tipo de imágenes? Fíjense, es todo lo que estábamos viendo hasta recién, ¿no? Esta sombra es la sombra del coronógrafo, y todas estas variaciones leves de brillo son esos residuos de haber restado los anillos de difracción. Esa es ¿no? Por eso es la típica imagen, ¿no? de los coronógrafos, ¿no? Bueno, este es un caso, bueno, Beta Pictoris B, o sea, el planeta descubierto en la estrella Beta Pictoris, y bueno, a raíz de estos movimientos se le puede sacar un periodo orbital, ¿no? con imágenes tomadas a lo largo de 2 años. Vamos a ver otros ejemplos, bueno, 51 Eridani B, ¿no? Esta vez refiere al planeta, ¿no? Pero fíjense también la idea, ¿no? De todos estos, estamos viendo una estrella que se le hizo todo este procesamiento del coronógrafo, y todo lo que ven aquí, realmente estas pequeñas variaciones, son esos residuos, ¿no? Los residuos, la lucha permanente, ¿no? Por lograr una buena calidad de imagen, y dentro de estos residuos que son mucho más débiles, aparece también claramente, ¿no? El planeta, ¿no? El B. Este es, bueno, uno de los llamados Júpiteres jóvenes, o sea, planetas de la escala de Júpiter, pero con solamente 20 millones de años de edad. Y acá este también, para 51 Eridanis B, creo que hay una secuencia de imágenes, ¿no? En la que a lo largo de la fecha se lo puede ver, ¿no? Desplazándose alrededor de la estrella. Esas variaciones de brillo que ven aquí otra vez son distintas observaciones, distinta señal, ruido, distinta calidad de imagen final. Bueno, y de estos hay varios. Con este estilo de imagen a veces aparecen planetas, a veces aparecen anillos de polvo, ¿no? O sea, no detectamos una imagen puntual, ¿no? De un planeta, sino el anillo de polvo, que esto se observó con los coronógrafos, y luego este instrumento ALMA, este arreglo, ¿no? Que observa en el submilimétrico, detectó solamente el polvo, ¿no? La ventaja que tiene el submilimétrico es que, obviamente, es que el polvo en sí emite más en esa radiación que la estrella en sí, entonces obtiene una imagen muy clara del anillo en sí. Bueno, este es interesante, se los agrego también como ya no solo un planeta, sino tres, ¿no? En HR 1799A, ¿no? En la cual está también otra vez la estrella enmascarada, los residuos y a distintas distancias los planetas. Para este creo que también tenemos una animación, sí, a lo largo del tiempo, en la cual se ven realmente cómo se desplazan, ¿no? Fíjense también cómo los planetas, cómo, o sea, tienen sus desplazamientos de tipo kepleriano, ¿no? Los planetas más cercanos, ¿no? Moviéndose más rápido, ¿no? Que los planetas exteriores. O sea, a medida que más se van conociendo, vamos encontrando, ¿no? Con distintas masas, distintas escalas, ¿no? Pero réplicas, ¿no? Sistemas planetarios como los nuestros. Entonces,
a partir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el aporte interesante que trae, ¿no? El poder obtener imágenes y imágenes a lo largo del tiempo? Es que, por ejemplo, ya se pueden estimar aproximadamente, ¿no? Las posibles órbitas, ¿no? Lo que está acá marcado, ¿no? La estrella en el centro, los puntos negros son precisamente cada una de las observaciones de esta que mirábamos, esta animación, ¿no? Como el planeta interior se movía más rápido y más lento a los exteriores, pero a partir de esos, ¿no? Haciendo estudios y análisis posteriores, se puede ver, se puede estimar cómo serían, ¿no? Las posibles órbitas, ¿no? De esos planetas. Entonces, esto es un poco básicamente, ¿no? Lo que les quería contar, ¿no? O sea, como decía, qué es lo que está atrás, ¿no? La cocina atrás de estas imágenes, ¿no? Que son interesantes, impactantes, ¿no? Pero el camino de desarrollo, ¿no? De la ciencia y de la tecnología, ¿no? Para poder llegar a ver todo esto. Así que, bueno, espero que les haya, que se haya entendido. Disculpe la interrupción de cuando se desconectó esto. Pero bueno, les agradezco una vez más y nos quedamos para los que tengan preguntas, a ver si podemos responderlas. Bueno, muchas gracias. La verdad que es maravilloso este tema, los avances que hay sobre los planetas extrasolares, ¿no? Que es algo reciente también, ¿no? Así que tenemos varias preguntas acá que nos van dejando. Todavía están a tiempo si quieres seguir haciéndolas en Menti. Igualmente estoy revisando el chat de YouTube por cualquier cosita. Acá nos preguntan, ¿se puede detectar si el planeta está en zona habitable? Ah, sí, es la pregunta de siempre. Las zonas, lo que se conoce, ¿no? como zona habitable, es precisamente, va a depender de la estrella en sí. Lo que hacemos en general es extrapolar lo que conocemos de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, pero sí, realmente esas zonas habitables van a depender mucho, obviamente, si la estrella es, por ejemplo, de tipo solar, sabemos a qué distancia está la zona habitable, pero si la estrella es un poco más caliente, esa zona habitable va a estar más alejada, o la inversa, si la estrella es más débil, ¿no? Pero sí, es un tema, o sea, si está, o sea, a partir de la información que se conoce de la estrella, se puede definir una zona habitable y encontrar algún planeta que esté ahí. Pero sí, precisamente, eso puede estimarse no solo con este método, ¿no? Que hablábamos recién, o sea, al obtener la imagen directa, sino muchas veces en el caso de los otros métodos que no hablamos hoy, pero los mencionaba al principio, los tránsitos o las velocidades radiales, siempre se puede inferir a qué distancia están los planetas, qué masas tienen. En general, no es el área de mi especialidad, pero cuesta encontrar planetas en zonas habitables. Pero siempre está la duda de siempre, como les decía al principio, estamos extrapolando lo que nosotros entendemos por habitable, ¿no? Ahora, otro tipo de vida en otro tipo de sistema podría darse, ¿no? Siempre. Claro. Sí, y esta pregunta también suele surgir, ¿no? Porque a veces salen las noticias, se descubrió un planeta igual a la Tierra, pero en realidad lo que se están refiriendo es que es probable de que esté en zona habitable, que no significa que sea como la Tierra, ¿no? Claro, y también es un tema de similar a la Tierra en las características, ¿no? Una masa similar a la Tierra, porque en general nosotros somos la Tierra es un planeta y muy chico, ¿no? Entonces, le mostraba, ¿no? ¿Se acuerdan de una de estas imágenes que les mostraba antes? Hablamos del Júpiter joven, ¿no? Obviamente, los planetas que tienen siempre van a tener más chance de ser detectados, van a ser los más grandes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque un planeta más grande es el que va a brillar más, va a reflejar más la luz del Sol, y entonces tiene más chance de salir en una imagen como la que vimos ahora. O, pensando en los otros dos métodos, cuanto más grande sea el planeta, más fácil va a ser detectar el tránsito, porque la sombra que se hace a ese planeta más grande es más,
es más fácil de ver, o el otro método que les decía de velocidades radiales, cuanto más grande sea el planeta y más masa tenga, más va a influir en su estrella, ¿no? Entonces, siempre la detección de planetas va a favorecer los planetas más grandes, ¿no? Y esos planetas más grandes suelen estar más lejos, entonces por eso es como que es difícil encontrarlos en la zona habitable, así como la conocemos nosotros. Acá tenemos una pregunta más o menos relacionada. ¿Existe algún método para estudiar la magnetósfera de estos planetas, estén o no en la zona habitable? Chang, no sé, no se me ocurre, o sea, estudiar magnetósfera me imagino complicado por lo general, lo difícil que es estudiar campos magnéticos aún, o sea, en astronomía, ¿no? Son métodos muy indirectos. Lo que sí, pero lo que uno puede más aproximar, como para agregar algún comentario a lo que preguntaban, es que una de las grandes ventajas que tienen los planetas que se pueden detectar de este método, ¿no? Recuerda que yo les decía que, les comentaba que para quitarnos esos anillos de difracción hay que observar en distintas longitudes de onda. Entonces, lo bueno que uno tiene es que, de este caso, uno tiene en cierta forma alguna idea del espectro de emisión, el espectro con el que refleja la luz el planeta. Y esa es una forma de poder estudiar la composición química, al menos, ¿no? Es uno de los métodos que se puede hacer, ¿no? Eso no se puede hacer, obviamente, con las velocidades radiales, porque uno no está viendo el planeta, uno está viendo el efecto de la estrella. Sí se puede hacer, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, en los tránsitos. O sea, hay gente que trabaja observando, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo es el espectro que uno ve de la estrella cuando no pasa, cuando uno ve la estrella libre, y cómo cambia ese cambio sutil en brillo, ¿no? Cuando el planeta le pasa por delante, eso también cambia el espectro. Entonces, si uno hace como la diferencia entre el espectro de la estrella sola y el espectro de la estrella cuando le pasó el planeta por delante, puede inferir cuáles son las propiedades de la atmósfera, ¿no? Del planeta que opacó la luz del sol, de su estrella, perdón. De su sol. No sé si termino, o sea, no termino de contestar la pregunta puntual, pero. Claro. O sea, viendo lo complejo que es estudiar la magnetosfera nuestra, llevar eso a esas escalas lo veo complicado. Bueno, seguimos con otra pregunta, siguen llegando. ¿Hay algún promedio de planetas presentes por estrella? ¿Tiene algo que ver con la formación de los sistemas planetarios? Sí, es. Yo siempre voy a poner en lo que uno trabaja mucho, ¿no? Como observación, un poco vinculado a lo que veíamos antes, lo que les decía. Siempre hay estadísticas de número de planetas detectados, pero eso también está vinculado al método, ¿no? Como les decíamos, o sea, uno puede decir, como en este caso, cualquiera de las imágenes que yo le mostraba recién, decimos, bueno, vemos tres planetas, ¿no? Pero tampoco podemos estar seguros que esos sean los únicos tres planetas que hay en el sistema, ¿no? O sea, imagínense si alguien, volviendo al ejemplo que les decía al principio, ¿no? O sea, un astrónomo en Próxima Centauri con un instrumento como este, ¿no? Logró construir un coronógrafo, nos apuntó a nosotros, y saca una imagen, ¿no? Muy probablemente, si uno se imagina dentro de ese ruido y lo difícil que cuesta, pongamos, por ejemplo, que pesca a Júpiter y Saturno y Urano con ganas, ¿no? Pero a Venus, a la Tierra, que estamos muy cerca, metidos estamos tan cerca dentro de esos anillos de difracción, por más que los reste, capaz que no nos ven. Entonces, esa persona puede creer que nuestro Sol tiene tres planetas y está equivocado. Puede decir que tiene al menos tres, ¿no? Lo mismo pasa con todos los otros métodos, ¿no? O sea, uno ve el tránsito del planeta más importante, pero si hay otros, ahí no lo sabemos, o si justo todo el tiempo que lo observamos no produjo ningún tránsito. O sea, esto nos mete... Es más, muchas veces... en el ejemplo de los tránsitos, ¿no? Estaba pensando, para redondear la idea,
Siempre es el planeta más grande el que produce algún tránsito. Volvamos a la idea, Júpiter produciría un tránsito visible o Saturno. A nosotros no, nosotros somos una manchita, ¿no? un garbanzo en la superficie del Sol. No nos van a ver, pero interesantemente, la gente que trabaja en tránsitos y logra, una vez que logra detectar un tránsito de un planeta y lo sigue a lo largo del tiempo, estudian variaciones en los tránsitos. Y, o sea, el planeta que produce el tránsito no lo hace de forma regular, sino que varía. Entonces, si ese tránsito varía, debe ser que hay otros planetas que le están modificando su, o sea, que están alterándolo. Y entonces, esa es una forma como dos veces indirecta, ¿no?, de detectar un planeta. Y eso va poblando lo que conocemos y sigue, como le mostraba recién, sigue creciendo día a día y va mejorando nuestra estadística. Pero es un proceso de aprendizaje interminable, por suerte, lo que lo hace divertido. Sí. Acá nos preguntan, ¿se puede hacer espectrometría de estos planetas tan lejanos? Bueno, justo, está un poco vinculado vinculado a la respuesta que di de la magnetosfera. Sí se puede. O sea, son estos dos métodos. Uno es, si lo podemos ver directo, como en estos casos, el mismo instrumento, como decía, obtiene información. Es una espectroscopía no tan detallada como las que hacemos de la estrella, pero sí, sí como es su distribución de energía, ¿no?, en función de longitud de onda, eso se puede hacer y se hace. Sí. Bien, acá tenemos, a ver, los telescopios espaciales Hubble y James Webb. ¿Se utilizan o se podrían utilizar para estudiar planetas en otras estrellas? Sí, seguramente. Seguramente creo que el James Webb sí ya lo tiene como uno de sus propósitos, ¿no? La ventaja que tienen los telescopios, sí, está muy buena la pregunta, porque los dos telescopios, bueno, el telescopio en órbita que está funcionando ahora, no tienen todo este problema de la turbulencia atmosférica, ¿no? Parten con eso. Aún así, necesitan un coronógrafo. Hasta donde recuerdo, el Hubble no tiene coronógrafo. Entonces es difícil, o sea, por más que su calidad de imagen es excelente, ¿no?, en general van a tener el problema de que la luz de la estrella no permite verlo al planeta. Y el James Webb, la ventaja, y cerrando la pregunta, es el James Webb va a ser más sensible, su calidad de imagen va a ser igual, ¿no? Pero sí sé que tiene más instrumentos en el infrarrojo, que es una región del espectro en la que es mejor para detectar planetas. Eso no lo dije. Aprovecho la pregunta, ¿no?, para agregar ese comentario. En general, ¿no?, o sea, como pasa como los planetas son más fríos que la estrella, entonces muchas veces trabajar en el infrarrojo nos da un poco de ventaja, ¿no? Mejora un poco el contraste, ¿no? Porque si pensáramos, ¿no?, si en Sol versus Júpiter, ¿no?, por ejemplo, digamos, el Sol emite, ¿no?, el máximo de su radiación en el óptico, ¿no?, y Júpiter, por ser solo la luz reflejada, ¿no?, lo va a emitir en el infrarrojo. Va a emitir más en el infrarrojo, ¿no?, de forma relativa, ¿no? Sigue siendo muchísimo más brillante el Sol en el infrarrojo que Júpiter en sí, pero ese contraste mejora. Y esto que les contaba recién de la óptica adaptable trabaja en el infrarrojo cercano, ¿no? Entonces, también eso favorece un poco la probabilidad de detectarlo. Pero, como les digo, redondeando la pregunta, los telescopios en órbita están en mejores condiciones, ¿no?, porque no tienen el problema de la atmósfera, pero necesitan el coronógrafo sí o sí. Bien, perdón que recién se me desconectó unos segundos. No hay problema. Ya volví. A ver, esta otra pregunta. Me imagino que cada sistema de planetas requiere un seteo distinto. ¿Cuánto tiempo tardan en preparar todo para observar? Está bien. En realidad, o sea, la observación no depende del sistema que uno está intentando observar, ¿no? El seteo, bueno, sí es importante que
la observación en sí es altamente compleja porque realmente hay que como ir pasando esto, lo que les contabas, ¿no? Como evolución tecnológica también ocurre, es parte del proceso de observación. Hay que obtener, o sea, adquirir, ¿no? Llevar la estrella, ¿no?, a la zona del instrumento, lograr tecnológicamente, ¿no?, lograr ese, cerrar ese loop que lo llaman, ¿no?, de la óptica adaptable, requiere su tiempo. Lograr esa imagen, una vez que uno logra la mejor imagen posible, que va a tener un dado, como decía, una décima de segundo de arco, por ejemplo, o 0.8 décimas, hay que elegir, ¿no?, hay que elegir la... El cronógrafo tiene distintas máscaras de 1, de 0.9, 0.8, 0.7, o sea, hay que elegir la mejor máscara para hacer eso, lograr que eso esté alineado, certificar que el flujo de la estrella está bloqueado, y ahí se empiezan a tomar las imágenes. Pero, como les digo, solamente va a depender eso, va a depender de las condiciones de observación y lo bien que esté funcionando el sistema para elegir la máscara del cronógrafo, y se toman las imágenes. Eso que les comentaba, el sistema, observar el sistema, viene luego de meses de trabajo, ¿no?, de lo que llaman ese post-procesamiento, ¿no?, lograr las imágenes, alinearlas en distintas longitudes de onda para cancelar los anillos. Pero el sistema es un descubrimiento posterior, o sea, no se adecúa el instrumento en función de lo que uno espera observar. Bien, acá estoy revisando las preguntas en YouTube. A ver, tenemos algunas relacionadas con el James Webb también. ¿Qué tanto se va a saber sobre las atmósferas de exoplanetas y otras características? Exacto. Bueno, es un poco lo que preguntaba, ¿no? De hacer para lo que podamos saber de las atmósferas es lo que se puede estudiar ¿no?, de los espectros, ¿no? Y eso va a venir prácticamente, ¿no? Está un poco vinculado a lo que decía antes, ¿no? O sea, con coronógrafos como estos que uno pueda directamente, ¿no?, separar y observar directamente al planeta, entonces toda información que uno pueda sacar de ahí, que recuerden que es una señal bastante débil, ¿no? Fíjense, ¿no?, recuerden lo que les mostraba como una imagen, ¿no? Es un punto bastante débil. A partir de ahí sacar información espectral es otra tarea compleja. Pero a medida que los instrumentos van mejorando, yo, por ejemplo, justo que comentaban esto, el instrumento que les mencionaba, ¿no?, que estaba en Gemini, que es el GPI, ya una vez que finalizó su campaña, en este momento no está observando, y en este momento está, en dos años más, está justamente en pleno proceso de mejora, ¿no? Se le están cambiando o sea, mejoró la tecnología y se espera que la parte del coronógrafo mejore, ¿no?, de manera de poder bloquear la luz de la estrella mucho mejor aún que en estas imágenes, ¿no? Recuerdan que se veían esos residuos de luz. La idea es reducir en un factor 10 esos residuos, y si se puede hacer eso, entonces va a ser posible detectar planetas, o tanto planetas más débiles como una mejor calidad de señal de los planetas ya conocidos, ¿no? Pero eso es clave, o sea, el poder obtener espectros de los planetas en sí es el punto de partida para estudiar, ¿no?, la composición química. Bien, acá tenemos otra pregunta que fue una de las primeras que casi me la salteo. ¿Qué magnitud debe alcanzar un telescopio para poder detectar un exoplaneta y qué método podría usarse? Sí, no es tanto, está buena la pregunta, no es tanto la magnitud que alcance el telescopio, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, eso puede darse. La idea de la magnitud, eso es cuando uno observa objetos intrínsecamente débiles, ¿no? Objetos lejanos, galaxias lejanas, ¿no? Estrellas débiles, lejanas, todo eso importa. En este caso, recuerden siempre que la clave sigue siendo siempre quitarse de encima el brillo de la estrella,
O sea, es la clave para detectar el planeta. Entonces, si no importa cuán potente sea el telescopio, ¿no? Si no logramos quitarnos esa luz eficientemente al planeta, no lo vamos a ver. Siempre ayuda, obviamente, esto hay muchas etapas, ¿no? Realmente también las que, por ejemplo, la capacidad de concentrar de luz del telescopio es importante. Por ejemplo, no sé si recuerdan, para que la óptica adaptable funcione, ¿no? ¿Se recuerdan que les dijimos, les decía, ¿no? Les contaba que hay que corregir, ¿no? Corregir la luz que viene, ¿no? De la atmósfera 50 veces por segundo. O sea, para hacer eso, ¿no? Uno realmente tiene que tener un telescopio lo suficientemente potente para que en esa fracción de tiempo consiga una señal de la estrella o una estrella de referencia lo suficientemente intensa para poder analizar cuán deformado venía su frente de onda y corregirlo, ¿no? Entonces, ahí es la parte en la que la potencia del telescopio es clave, ¿no? O sea, un mismo coronógrafo puesto en otro telescopio no funcionaría de la forma, ¿no? Tan eficiente. Por suerte, en este caso, la estrella es su misma fuente, ¿no? De referencia. Entonces, se utiliza para cerrar esta óptica adaptable, ¿no? La estrella se corrige sobre sí misma, eso es bueno. Pero como le digo, no es, o sea, si la estrella no es, bueno, si la estrella no estuviera, no habría planeta. Pero si la estrella realmente, si uno pudiera fácilmente quitársela de encima, o sea, se podrían ver un montón de planetas, ¿no? Bueno, para terminar, la última pregunta es un poquito más personal que te están haciendo. Te preguntan si volverías a estudiar en la Argentina y luego doctorarte afuera. ¿Y qué consejo le darías a alguien interesado en estudiar esto, astronomía o física o astrofísica? Ah, es difícil, bueno, uno va a dar consejos sobre, a veces, experiencias propias. En el caso, lo único que puedo decir, por ejemplo, en mi caso no fue planeado. O sea, no es que uno terminó el secundario y dije, voy a estudiar acá y voy a hacer el doctorado afuera. Estudié acá y había, en mi caso puntual, había comenzado a hacer mi doctorado acá y surgió una posibilidad de una beca para ir afuera. Entonces la aproveché. No hay, o sea, como dice, no hay. No hay un único camino, sobre todo en función de, del va a depender mucho de los intereses, ¿no? Si quien pregunta no está pensando en cursar, o sea, estudiar astronomía o física, ¿no? Pero hablemos de astronomía, que es lo que uno puede comentar un poco más. Hay, por suerte, ¿no? Hay una comunidad lo suficientemente grande dentro del país, de manera de que uno puede desarrollar un montón de proyectos de investigación de interés, ¿no? Para hacer la tesis, una tesis doctoral. O sea, el grado creo que tanto las facultades donde se cursa la carrera de astronomía o física en el país tienen un nivel excelente. Entonces, siempre es bueno. Y muchas veces, a veces, la idea del doctorado afuera puede estar más vinculada a veces con los temas de investigación. O sea, capaz que uno, como le ha pasado a algunos compañeros, ¿no? De curso, en el que llega un momento en el que de todo lo que uno estudiaba en la carrera le interesaba algún tema en particular y ese tema no lo hace nadie en el país. Y entonces uno toma la decisión realmente de salir del país o mudarse para trabajar con gente que trabaje en ese tema en particular. Pero si uno tiene la suerte de encuentra la vocación dentro de la astronomía, de los temas que uno le gusta, lo hace un grupo de trabajo dentro del país que lo hace bien, no hace falta, o sea, no hace falta irse para tener una buena formación. Siempre es recomendable realizar alguna, o sea, siempre salir, ¿no? No estar siempre en el mismo lugar. Siempre es enriquecedor.
Pero, como siempre, recuerden, ¿no? a los chicos que están preguntando ahora, es eso. Uno puede tomar el camino de completar la formación, el grado, hacer la tesis acá y luego conseguir, ¿no? un cargo, ¿no? Se llaman el análogo a las becas postdoctorales acá, ¿no? Son los cargos, los postdocs afuera. Y uno puede ir a hacerse, a trabajar 2, 3 años afuera, ¿no? En un grupo de trabajo y hacer esa experiencia y luego elegir volver, luego quedarse. Tenemos, o sea, en el país, digamos, dentro de la comunidad hay de todo. Hay gente que salió, como en mi caso, salir a hacer la tesis afuera y volver inmediatamente. Otra gente estuvo años afuera y después volvió. Gente que se fue y no volvió. Son más decisiones, más de tipo de vida personal, ¿no? O sea, hay una comunidad, por suerte, ¿no? O sea, hay una comunidad astronómica en el país que permite, ¿no? Realmente llevar adelante la vocación sin necesidad de buscar otros horizontes, pero es personal. Ya les tocará en su momento. Lo importante siempre es disfrutar, ¿no? lo que uno está haciendo, ¿no? Si uno arranca con esa vocación, llevarla adelante, y si surge la posibilidad, como digo, en mi caso surgió la posibilidad de, no recuerden que una tesis afuera, o sea, en general la universidad en el extranjero es paga, ¿no? Así que hay que conseguir becas que cubran eso, ¿no? Cubran los aranceles y cubran el estipendio de subsistencia, ¿no? De típico de becaria. Eso es en todo el mundo igual. Bueno, igualmente les recordamos a todos, muchos no tuvimos la oportunidad de, quisimos quizás estudiar, ¿no? O sea, astronomía o física, pero bueno, es una ciencia que le da mucho lugar al aficionado, ¿no? Acá en la asociación y en muchas instituciones. Seguro. Hay muchos cursos y muchas actividades. Por ejemplo, la semana que viene empieza un taller de cometas, si se quieren anotar ahí los que están del otro lado, así que bueno. Y los que puedan aprovechen, ¿no? Para hacer la carrera. Que Sí, demanda tiempo, ¿no? Las circunstancias, por ahí no todos las tienen, pero bueno. No, y aparte, o sea, y recuerden, o sea, como charla ya más de café, ¿no? O sea, hacer la carrera y hacer astronomía de forma profesional es hacer eso el 100% del tiempo, ¿no? Entonces hay mucha gente que aún con la capacidad y las condiciones puede encontrar que le gusta la astronomía de observar cuando puede, cuando quiere, o sea, y creo que, bueno, a mí me tocó hace muchos años, ¿no? Hacer un encuentro, ¿no? De astrónomos profesionales y aficionados, ¿no? En La Plata, en 2009, y bueno, conozco así como ustedes, ¿no? En Amigos de la Astronomía, gente en Santa Fe, gente en Rosario, o sea, realmente, o sea, somos todos astrónomos, ¿no? Como digo, algunos full time y otros no, pero hay que, o sea, si la pasión está, hay que llevarla adelante con concursos, con la gente que le gusta, que tiene un telescopio y observa, o sea, todos contribuimos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Así que eso siempre es interesante, o sea, no hay que quedarse con esa idea que, bueno, si no hago la carrera, entonces no soy astrónomo. Astrónomos somos todos, ¿no? Los que estudiamos y nos formamos y tomamos cursos, y podemos realmente entender, comprender, maravillarnos, ¿no? Con todo lo que el universo tiene para mostrarnos, eso es clave, ¿no? Así que sigan adelante la vocación como les pinta. Bueno, Guillermo, vamos cerrando. Les pedimos disculpas a todos los que dejaron preguntitas que quedaron afuera. Te agradecemos mucho esta charla y esperamos verte pronto. Sí, discúlpame, me había olvidado. Sí. Voy a compartir un segundito porque de paso dejo el aviso. Ah, sí, ¿estoy compartiendo? No estoy. No, todavía no. No. Ah, no, me acomodo. Ahí sí. Ah, apareció, demoró, siempre demora. A ver si llego.
para lo que, a los que les interese, en Facebook tengo una paginita, ¿no? Como Astromaníaco. Y está esta charla que la armé en esta plataforma de Prezi, está como online, sobre todo esta versión que tiene algunos textos, algunos comentarios. Así que si quieren meterse por ahí, está esta y algunas otras charlas que he dado en otros momentos. Pero lo cómodo es eso, ¿no? La charla la pueden, o sea, pueden acceder a la charla en la plataforma Prezi y no es un video, ¿no? Además pueden avanzar, retroceder, hacer zoom, repetir la parte que quieran. Y de paso les dejo como desafío, si quieren, métanse en la página y en los comentarios, si quieren ir poniendo algún tema que les gustaría para futuras charlas. Estoy abierto siempre uno le gusta armar temas de estos y no sabe qué le puede interesar, ¿no?, a la gente. Así que un feedback de eso estaría interesante. O sea, está acá todo me preguntan disponible. En el YouTube si tenés algún contacto. O si lo pueden hacer por ese mismo Facebook, quizás. Sí, o sí, un sí, mail. Comentan ahí. Sí, comenta, o sea, como comentario, yo siempre lo pongo por ahí. O sea, parezco como digo, youtuber, denle like. Denle like y metan comentarios de todo tipo. Está bueno, sí, lo podemos iniciar por ahí. Y de ahí, si hace falta, si a alguno le interesa, después, como decimos siempre, lo ponen en los comentarios o me mandan por privado y lo podemos seguir. Pero seguro, eso queda, me ha quedado esa... Creo que no hay muchas páginas que tengan el nombre este. Igual puse el icono ese, que es la versión mía de mi hija. La versión como para, por si tienen alguna duda de a dónde fueron a parar, si está esta imagen ahí como imagen de, como es, como imagen de persona, ¿no? Ese soy yo. Así que bueno, aprovecho eso, ¿no? Como para, y cualquiera, alguno que dejó alguna pregunta y le quedó pendiente porque no la pudimos contestar, también métanla ahí en los comentarios de esa charla, con cualquier comentario, ¿no? Y la seguimos por ahí. Perfecto. Stop screen. Ahí volvemos. Bueno, bien. Nuevamente muchas gracias. No, muchas gracias a todos. Gracias, Mariela. Bueno, y a la gente de la asociación, ¿no? Que están siempre ahí, ¿no? O sea, si bien agradezco, les vuelvo a agradecer públicamente ahora, ¿no? O sea, nosotros hicimos una mini campaña para el eclipse pasado en la Patagonia y teníamos un telescopito del observatorio que se le había perdido la manopla y bueno, gracias a contactos de terceros, ¿no?, conseguimos una manopla de la asociación, un telescopio igual. Así que esto es así, es en los dos sentidos, va la ayuda y las colaboraciones son permanentes. Así que bueno, gracias nuevamente y gracias a todos por soportar estoicamente 1 hora y 19 minutos de charla. Bueno. Muchas gracias a todos los que están del otro lado y los esperamos en la próxima charla y demás actividades. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima. Hasta luego.